Bueno, trofeo Luis de la Fuente en el Grado Deportivo, se ha impuesto por 1-0 al Deportivo Alavés B. Luis de la Fuente, bueno, tu trofeo se ha quedado en casa, ¿no? Bueno, sobre todo la ilusión que me hace estar aquí, en mi pueblo, en mi equipo, y sobre todo, pues eso, cómo reacciona la gente ante este tipo de acontecimientos, que es muy bonito sentirse así como me siento yo tan querido. Y luego, pues bueno, luego evidentemente, pues intentar que el trofeo se quede en casa, pero la verdad que más que el propio resultado, las sensaciones que dan transmite de cara al futuro del equipo, que creo que son muy buenas. Después de tu designación como seleccionado sub-21, supongo que un aluvión, ¿no?, de mensajes, de reconocimientos desde aquí, desde Aro, ¿no?, desde sí, tu tierra. Sí, la verdad es que sí. No, soy un privilegiado, como lo he dicho siempre. Primero hace tener el trabajo que tengo y luego sentirme reconocido, valorado, y luego pues sentirme en mi casa, pues en pueblo, pues muy, muy, muy apreciado. Entonces, pues para mí, cuando llego aquí, la gente me comenta, ¿será para ti ir a Aro? Para mí venir a Aro es para un remanso de paz, de orgullo, de tranquilidad, y sobre todo eso, disfrutar además con mi familia, que no hay nada mejor en la vida que poder disfrutar de uno de los suyos. Ayer estuviste con los chavales del Aro Sport Club. Sí, así. ¿Se puede saber qué mensaje le transmitiste a los jugadores? Pues mira, simplemente que hacía más de 40 años que yo en ese campo, en esos campos, no es que no existía evidentemente, pero había otro campo al otro lado del puente, donde estaban en las piscinas, que yo había jugado de crío en ese campo hace más de 40 años, y era simplemente pues trasladarles un poco cómo ha sido mi vida y cómo fue pues un chico que empezó a jugar como ellos al fútbol, que no pensaba para nada ser futbolista, y ya llevo 40 años en esto del fútbol. Pues al final he sido, insisto, un privilegiado, y sobre todo pues poder contar estas anécdotas, esta historia que bueno, que es en la realidad, que no la inventamos, sino que es una realidad, y que seguro que a alguno le puede servir un poco de apoyo y de aliciente para encarar cualquier sueño que tenga en la cabeza, porque lo que uno intenta y trabaja duro para conseguirlo, al final se acaba consiguiendo. Y será a menudo reto por delante, ¿no? Precioso también, muy bonito, una gran responsabilidad. Estoy tremendamente ilusionado y bueno, pues ahora ya trabajando a tope, intentando coger el hilo rápidamente a la forma de trabajar que hay de exigencia que hay en esta categoría. Pero bueno, insisto, con la ilusión que tengo y las ganas, pues la verdad que será menos difícil. ¿Ya conseguiste éxitos con la selección, con tus anteriores equipos? Sí. Bueno, es otro reto diferente, Joseba, muy bonito, apasionante. Es verdad que estamos en una situación privilegiada, el trabajo que ha hecho Albert Celades ha sido maravilloso. Estamos a una victoria solo de clasificarnos para el europeo del próximo año en Italia y San Marino, que nos daría acceso, quedando todos cuatro primeros, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y ese es el objetivo. El objetivo primero es ganar el primer partido para garantizar y asegurar esa clasificación, y luego, por supuesto, a futuro, pues el otro, ¿no? Pero primero vamos a ir paso a paso y ya tengo, ya trabajando a tope para intentar llegar en las mejores condiciones posibles a ese partido desde septiembre. Luis de la Fuente, muchas gracias. A vosotros, muy amable. Gracias.